never gave up winning. Write a memo and hand it to your receptionist. Change, here come the perceptionist. I'm a... ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Como terminó el capítulo anterior, acabamos de vencer a Sony, primer rival derrotado. Así que bueno, ahora vamos a hacer las pruebas de TAS. Espero que mi auto tenga lo suficiente rendimiento como para hacer más carreras, así que pues vamos. Oigan, por cierto, ¿qué les pareció? Bueno, no todos lo vieron, pero el primer video que salió de esta saga, de Need for Speed Most Wanted, se estrenó. Es una nueva... ¿cómo se dice? Es una nueva función que tiene YouTube. Se me hizo interesante, dije, ah, pues a ver, vamos a probarla. Y pues ya voy perdiendo ya tan rápido, qué triste, oye, qué triste. Pero bueno, algunos lo vieron y algunos pensaban que era una transmisión en vivo. Ya mismo les comenté, oye, pues no, no es una transmisión en vivo y casi me volteo. Pero bueno, aquí vamos. Y ya, y unos me dijeron que sí, todos los capítulos los sacara así. Y yo, pues bueno, o sea, se me hizo curiosa la función porque... lo pone como una transmisión en vivo, o sea, puedes chatear con todos. Oh, tío, tranquilo, güey, tranquilo. Bueno, al parecer los competidores sí tienen los carros más, un poquito más potentes que yo. Digo, al final yo nomás le he puesto motor, no he revisado nada. Oigan, y por cierto, tengo una duda, ojalá y me la fueran a responder. ¿Les gustaría que subiera literalmente todas las carreras, o sea, todo? O nomás como que las principales. Porque, o sea, a partir de este punto, por ejemplo, es que tampoco quiero que los capítulos duren una hora. Porque, o sea, de forma personal me gustaría hacer que, no sé, que un capítulo fuera para Sony, un capítulo fuera para TAS, un capítulo fuera para... ¡Ay, choqué! No, no me rebasa. ¡No, carajo! Bueno, al parecer no tengo que chocar porque ya vi. Es que es un poco incómodo ese teclado, o sea, es que no... Es un teclado que compré, que tengo, es un buen. Y pues la verdad sí es un poquito incómodo jugar con él, pero pues... ¡Ay, carajo! Pero, ¿sabes qué? Tienen las flechitas muy chiquitas. Pero bueno, así como les decía, o sea, ¿qué les parecería si literalmente pusiera todos los... O sea, todas las carreras o nomás como que las básicas o la mitad, o sea, ustedes díganme. Porque, o si no, pues para dividir las, no sé, TAS en dos capítulos, no sé, uno de carreras y uno de persecuciones, o mitad y mitad, o simplemente no lo subo y pues ya. O sea, ustedes comenten, porque pues al final este video es para ustedes y lo hago porque a ustedes les gusta. Así que, pues bueno, por favor déjenlo en la caja de los comentarios, estúpido auto, o sea, es que por qué se atravesó, güey. Bueno, ya que, espero poder ganar, yo creo que tendré que modificar mi auto. Porque pues no siento que si choco y pierdo. Pero pues ya veremos, esta carrera es de 3 vueltas. Así que, y bueno, otra cosa es que también, o sea, las carreras son muy larguísimas y creo que en algún momento me voy a quedar sin qué decir, o sea, literalmente. Y pues no sé ustedes qué les parecería. No sé, o que pusiera música de fondo. O sea, este video voy a hablar todo lo que pueda. Para que, o sea, no se aburran ni contarles. O sea, ¿qué les puedo contar? Que muchísimas gracias. O sea, en serio. O sea, todo. Creo que todo salió a raíz del video de las teorías de Need for Speed. O sea, literalmente. Estaba viendo mi celular. Y me llegaron notificaciones. Tal ha comentado tu video. No, 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 estúpido camión. ¡No mames! Estúpido camión de basura, ¿por qué? O sea, ¿qué tal comentó tu video? Tal comentó, pues veía la sucesión, bueno, el aumento de suscriptores y no manches, o sea, tan solo el día martes, o sea, fueron 100 suscriptores, no, nunca había tenido tantos en un solo día. Y o sea, ah, estúpido auto, ¿por qué se frenó? Y nada, no, creo que voy a perder, es que ¿por qué ese chingado se frenó? Es menos que este choque, pero no creo. Verga, los he decepcionado otra vez, acabo de perder. Bueno, aún no acaba, pero pues yo creo que sí ando perdiendo.
Yo, bueno, chance si le gano, si le gano, si es que no vuelvo a chocar. Venga, si lo rebaso, es otro cobalt, ahí está, lo rebasé. Solo espero mantener la posición aquí y no volver a chocar. Que pues es, digo, para mí es algo difícil no chocar toda mi vida jugando videojuegos. Y más con este teclado, que la verdad sí está medio incómodo. ¿Qué más quisiera jugar con mi control? Pero no se puede. Ah, bueno, ya me estaba preocupando de más, pues tomar el camino largo y pues yo creo que sí gano. Digo, espero, si no vuelvo a chocar. Pero, ah, sí, cierto, es que siempre se me olvida que tengo esto. Es que sí, o sea, como les decía, o sea, mi vidrio todo roto, eh. Ah, mira, rojo. O sea, se supone que nos dan nuevas carreras, digo, nuevas tiendas. A ver. Pues creo que solo se agregó esta tienda. O tal se nos va a bajar de precio, no lo sé. Pero bueno, vamos a hacer la siguiente carrera y les sigo platicando. Que me gustan los sprints. De hecho, es mi tipo de carrera favorito. Los circuitos casi no me gustan. Los sprint y aquí la de las cabinas de peaje son mis favoritas. Pero bueno, como les decía, ya puse a modificar y ya todos bien pintaditos y eso. Como les decía, muchísimas gracias por todo el apoyo, o sea, todos los comentarios, todos sus likes. O sea, es que en serio, no esperaba que ese video se hiciera tan viral en tan poco tiempo. Porque, o sea, para los que ya llevan un poquito más de tiempo, o sea, es que bueno, antes, hasta hace el año pasado, finales del año pasado, nomás tenía 200 suscriptores. Y yo era así como de que, ah, pues voy a seguir subiendo videos. O sea, yo ya no esperaba llegar mucho, para serles sincero. O sea, sí, obviamente quería llegar 1000, 2000, 10000, 20000, 50000, mucho más. Pero pues ya era como que ya estaba aceptando que, pues, que yo no tenía futuro de esto de YouTube. O sea, hacía videos interesantes, bueno, según yo. Las historias de Halo, historias de... Bueno, nomás de Halo. No, rayos, pues debí haber tomado el atajo. Lo bueno es que creo que nadie lo tomó. Es que perdonen si ya no me sé los atajos. Porque es, como le dije, ya tiene muchísimo tiempo que no juego. Y ya, o sea, yo ya... O sea, no estaba resignado, pero... Pero... Pues sí, ya no... Como que ya no me sentí tan motivado a hacer videos. Porque decía, no, pues me tardo horas haciendo videos para que nomás llegue a 10 vistas. O sea, que se agradece, o sea, hay gente que le gusta y que siempre le ha gustado mi contenido. Que ustedes das un buen, pero pues... O sea, sí era algo triste, o sea, yo sentía que al menos unas 100, 200. Pero bueno, chistes de que... un día dije, ah, voy a buscar la historia de Need for Speed. Porque pues nomás quería ver un video de la historia de Need for Speed, de Most Wanted. O sea, un video que me marcó mi infancia. Y que pues que lo jugué mucho tiempo en mi vida. Y que me quedo que no había. Y lo más parecido eran solo las cinemáticas de los juegos. Y yo así como de que, oye, yo quiero que, pues, no exactamente que alguien que lo cuente, pero pues me gustaría ver, o sea, todo junto o algo así. Y ya fue donde descargué videos, me puse a ver la historia, leí un poco el nombre de los protagonistas y eso. Y entonces llegué a hacer el video. Porque de hecho yo nunca tuve en mente subir videos de Need for Speed. O sea, obviamente es un juego que me gusta, o sea, es de mis favoritos. Pero nunca, no sé, nunca me llamó la atención. Yo esperaba, o sea, ahora sí como que ganar un poco de fama con los videos de Halo. Pero pues eso no pasa aún. Y entonces vamos a sacar esa carrera épica y les sigo contando ahorita. Otro mensaje. No se para exact, pero no se para tan seguido, pero bueno. Ah, bueno, ¿en qué me quedé? Que acabo de chocar. Bueno, vamos a hacer otra prueba. Ahora está este sprint. Está un poquito más de curvas, pero pues mi carro no es tan rápido, así que no debo tener problemas. Y así, como les decía, mi video de la historia, el que se hizo medio viral, bueno,
Podría decirse que se hizo viral. Yo lo subo. Y bueno, mis videos de la historia de Halo tenían 100 reproducciones. 120, o creo que el del Halo 1 llegaba hasta ciento y tantos. O sea, no veo nada, son mucho humo estos güeyes. Y ya entonces busqué el video de Need for Speed y descubrí que no había. Y dije, ah, pues voy a hacer uno. Me puse a hacerlo. Lo hice. Y de hecho, por eso el video al inicio. Digo, este video es un poco diferente o cambiando un poco de tema. Por algún motivo cerraron el atajo, no lo puedo tomar. Pero pues ya que. Y entonces dije, pues ya, lo subo. Y pues lo normal, o sea, como un video en mi canal llegó como a 20 reproducciones. Pero ese video lo subí como por junio o julio o agosto. Bueno, ustedes lo pueden ver. O sea, tienen esa fecha de subida, no le he movido nada. Y entonces en Semana Santa, que pues yo siempre tuve la aplicación de Google. No, de YouTube. ¿Cómo se llama? YouTube no sé qué, YouTube Creators. No sé, dice que te dice las estadísticas de tu canal, las vistas y todo. Y es que bueno, o sea, yo veo mi celular y me llegan notificaciones. Me dice, tal, ha comentado el video. Le digo, ah, pues qué chido, y le contesto. Y ya, después me llega otra, como a la media hora. Dice, tal, ha comentado el video. Después, cada 10 minutos, o sea, llegaban una tras otra. Y yo veo las reproducciones del video y lleva... O sea, porque... O sea, sí llegó como a 6,000. Era de mis videos más vistos, pero tampoco era el más visto. Ah, mira, ya va a llegar la policía. Qué buena onda. Conductores peligrosos. No he atropellado a nadie, señor. Ah, rayos. Creo que no, aún no sé frenar. Y entonces ya ese video se hizo medio viral, por así decirlo. Y ya tenía, ¿qué? 20.000, 30.000, 50.000 reproducciones. Dije, ah, qué chido. Ya empezaron a llegar muchísimos suscriptores. Fue como llegué, creo que a 1.000 en ese momento. Ah, mira, no me ha visto. Tal vez porque aún no ha rebasado el límite de velocidad. Pero creo que voy a perder. Creo que voy a perder. Ah, ya que sí, no manches, voy a perder. Ah, la verga, estoy bien manco. Pero no sé qué pasa, pero no me ven las patrullas. Tal vez porque no voy ganando. Dice, no, este vato va a perder, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, vamos a reiniciar la carrera. Y ya no, prometo no chocar ahora, sí. Prometo manejar bien. Y bueno, así fue como descubrí que ese video, pues a la gente le gustaba mucho el contenido de Need for Speed. Y ya entonces muchos me comentaban, ¿no? Ya es la historia de Underground 1 y Underground 2. Y pues sí, la hice, o sea, la hice un tiempo después. Y ya igual no tuvo tanto éxito, porque en este momento que estoy grabando este video, el video creo que cuenta como con 60.000, 80.000 reproducciones, y el de Most Wanted son 150.000, o sea, 100.000 más. Sí, es un buen tanto. Así que pues después la mayoría de personas que estaban suscritas me decían, oye, tú deberías de subir. Ay, no manches. Ah, bueno, me empujaron. Tú deberías de subir videos de Need for Speed, tú deberías. Y bueno, como Most Wanted es la saga favorita de muchísimos, dije, pues por ahí empiezo. Pensaba hacer Underground, pero... no sé, como que... Es que este es uno de los que ya tiene más que no juego, porque... Sí, lo jugué como que en su tiempo, por así decirlo, pero... Pero no lo jugué tanto. ¿Qué hice? Es que me confundo de botón todavía. Bueno, vamos a... No. Es que es un poco medio incómodo. Creo que voy a tener que configurar. Siempre me gustó tomar las curvas con esto, pero el problema es que te baja muchísimo la velocidad en muchas veces. O incluso derrapa. ¿Qué es un código 6? ¿Alguien sabe? Y después empecé a hacer los streams. Y muchos ahí me decían, oye, tú deberías jugar Need for Speed. Y yo, pues bueno, le voy a dar al público lo que quiero. Obviamente también voy a seguir subiendo más contenido, o sea, no solo Need for Speed, porque pues bueno, también me gustaría que la gente me conociera, no sé, por jugar Halo. Porque pues va a llegar un momento en el que se va a acabar el Need for Speed clásico. ¿A qué me refiero? O sea, puede que acabando este suba Need for Speed Carbon y después Underground y diferentes.
Y entonces, pues va a llegar un momento que se va a acabar y es como de que, ah, pues ¿qué voy a hacer? No, pues ya nada, me retiro de YouTube. No, o sea, por eso siempre voy a seguir. Tal vez no sea tan constante como el de Need for Speed, pero... pero siempre voy a seguir subiendo contenido. Y ahora no me derrapo porque estoy en medio de una persecución. Y pues vamos a hacer... a ver, vamos a... ¿no puedo poner B de una vez? Ah, bueno, sí, cierto, aquí tengo los retos. Tengo que hacer... tantos daños, el cochinito. Tengo que... por lo que recuerdo, es el de la derecha. Era... era hacer 3 infracciones. A ver, choco con eso. Yo recuerdo que se me daba. Porque chocar, bueno, destruir... Te daba... lo hice que chocar. Porque destruir la ciudad era... el cochinito. Ah, mira, le acabo de hacer un takedown. Y este igual le hago un takedown. Y usted igual, hago un takedown. Vandalismo, o sea... hito superado, infracciones. Ya conseguí las 3. Y el de la bolsa era destruir patrullas, creo, solamente. Y todo. O sea, ¿ya superé todo? ¿En serio? Pero bueno, voy a seguir un rato, no sé. Porque tengo que conseguir una bolsa, así que pues voy a intentar destruir las patrullas. Pero es que a nivel 1, pues... o sea, llegan muy pocas, la neta. Y pues espero que lleguen más. Es que en serio no recuerdo cuánta bolsa tengo que hacer. Yo me acuerdo que nunca había entendido cómo hacer que esta cosa se volteara. Pero es que es pegándola atrás. ¡Ah! Mira, destruí una patrulla. Madres, creo que era su mejor amigo de este vato. Bueno, vamos a chocarlo y creo que a ver si podemos acabar de una vez. Necesito más refuerzos. Pero si ni hay, men. Rayos. Sí, pues los refuerzos llegan en 2 minutos y este vato no me deja rebasarlo. Ya. Algo que nunca entendí. ¿Cómo es posible que... que... ¡ah! No. ¿Cómo es posible que... que yo pueda escuchar la transmisión de los policías? ¿Alguien sabe? O sea, ¿me robé la de esta cosa o... o qué pasó? Ah, mira, el policía por algún motivo se quedó detenido. Bueno, ya viene. Mira. No lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Ignorar eso. Pues ni tanto, porque ya me fui. Recuerdo... es que... pues lo jugué cuando era niño y siempre lo jugaba con mi hermano. Este juego de Need for Speed. Y estaba muy chido. No, rayo, choqué. No, que... mi intención no era hacer eso. No, oh, mira, Mia nos habla. ¿Qué tal? Soy Mia. Parece que Razor está controlándote. Supongo que no esperaba volver a verte. Me gusta la idea de que tenga una nueva razón para preocuparse. Que siga así. Luego te llamo. Información interesante. A ver, que nos diga Rog. Pues bueno, información que cura. Y pues... ¿Tal ya aceptó mi desafío? ¿O qué pasó? Ah, después de haber muerto ahí esos troncotes. Eso me recuerda a Chabelo. Y sus muebles troncosos. Estaba diciendo algo, pero ya no me acuerdo. Ah, sí, tengo que hacer más bolsa todavía. O sea, tengo que seguir corriendo. No, no tanto. Pero vamos a seguir haciendo las pruebas. Vamos a hacer este, que es en la carretera. Espero que esté sencillito, pero que nos van a... no nos lo van a explicar. Las carreras con cabinas de peaje son nuestra forma de poner a prueba los tiempos reales. Digamos simplemente que en la Blacklist no todo el mundo es de fiar. Lo único que tienes que hacer es sacar un billete en una cabina y correr.
con un tiempo limitado para hacerlo, así que vigila el cronómetro. Ah, mira, yo nunca había entendido el porqué. O sea, suena que aquí saca un boletito. Y este... Y pasando a la siguiente cabina lo entrego. Hay muchas veces que la destruyo, pero pues ya que... Ah, bueno. Sigo agradeciéndoles, o sea... No esperaba que ese video de las teorías fuera tan... Tan... No sé cómo decirlo... Tan viral. La verdad es que sí, estoy muy feliz. La neta es que ahora sí estoy más motivado que nunca, porque... Como le dije el día martes, conseguí 100 suscriptores, lo cual es muchísimo, en un solo día. Y pues... Y luego pasó algo curioso en la tarde, porque yo recuerdo que ya había llegado a 1900. Y este, como que se redujeron 10 y dije, ah, qué raro. Mira, se supone que en ese momento yo me paré y frené y le entregué mi boleto. Y él me dio otro y así. Bueno, es lo que... En teoría debería pasar. Pero bueno. Bueno, entonces aquí sigamos corriendo con este Cobalt. Y pues vamos, su velocidad máxima por lo que acabo de ver es de 200, 260 y algo. Y este... Supongo que es buena. ¿Alguien sabe cuál es el auto de los principales, de los más... el más rápido? Porque pues yo siempre escojo el Cobalt. Creo que en teoría es el Golf, pero pues... A fuerzas tienes que tener instalado el juego. O si estás jugando en consola, debes de haberlo jugado. O tener un archivo de guardado en tu memory card. Si es PlayStation 2 o si es... En el Xbox debes tener simplemente el archivo guardado en la consola. La neta es que pues... pues sí, era de esa forma. Y este... Y ya me perdí. ¿Qué chingado estaba diciendo? Bueno, no importa, ya acabé. Ah, sí, lo del guardado. Vamos a derrapar chido. ¡No! Ay, destruyó una cabina. En mi pueblito, cuando pasas por esas, pues no las puedes destruir, ¿eh? Bueno, aquí donde vivo no hay, pero... Bueno, ahora sí vamos a darle otra carrera. Y terminando esta carrera... No sé, o sea, no sé cuánto tiempo llevo grabando, la verdad. Como media hora. Pero, pues, si alguien está viendo el video hasta ahorita, o sea, comenten qué les parece. Si sí les está gustando el formato o si quieren que lo divida, o sea, porque... Como ya lo dije al inicio del video, o sea, por ejemplo, lo de Sony son... Pues son pocas, yo aquí contar son pocas, pero llega un punto en el que ya, pues no sé, como mínimo me debo hacer una hora. O sea, les gustaría que subiera todas las carreras por partes o todo en un video, o sea, que un video dure como 2 horas. Pues por mí no hay problema, o sea, no es como de que, pues... Digo, obviamente mi PC se va a tardar más en renderizar, pero pues... Pues es algo, pues sí, que tiene que pasar. Y pues no sé, ustedes díganme. Y por cierto, aquí se le puede cambiar la dificultad del juego. Nunca lo he sabido, toda mi vida lo he jugado. Y nunca he sabido si se le puede cambiar la dificultad. En el Underground 1 obviamente sí se puede, porque cada vez que inicias una carrera está la opción de poner la dificultad que tú quieras. Pero aquí no tengo ni idea, así que por favor, si alguien sabe algo, coméntenmelo y pues para ver si se lo puedo pasar en difícil. ¡Ay, rayos! Aunque no creo, digo, si en este ya me está costando, ahora en difícil... Me voy a literalmente morir. Pero bueno, creo que ya me estoy acostumbrando. Pero aún así no me acostumbro al teclado que tengo. Es que las flechas en serio están muy chiquitas y muy juntas. Y pues es un poco incómodo. Mira, no puedo destruir la llanta. Esos bloqueos siempre fueron... Ah, no manches. Ese bloqueo de la llanta y la dona siempre fueron mis favoritos. Porque eran los que a fuerza siempre destruían patrullas. O sea, siempre y casi siempre la mayoría. Por eso siempre fueron mis favoritos. Y aquí está, en el episodio anterior, o hace dos, no recuerdo. Dije lo del el estadio de béisbol. Que creo que es el mejor lugar para prender a la policía. O sea, si un,
si en algún momento ya quieres acabar la persecución, pasas por ahí. Pues hay dos bloqueos y pues ahí te quitas de problemas las persecuciones. Y bueno, en este momento tengo la libreta de los saludos, pero es que siento que voy a chocar, y más en este túnel. ¡No! O sea, como para sacarle la libreta, así que voy a intentarlo y les voy a mandar un saludo. Solo creo que son dos o tres personas. Recuerda que si simplemente quieres un saludo, comenta el video. No tienes que donar ni nada, o sea, simplemente comenta. Oye, me gusta. Y di cuál fue tu parte favorita del video. Dirán que no, oh, eso parece Dora la Exploradora. Pero pues sí, o sea, fue cuando choqué, fue cuando perdí la carrera, fue cuando descubrieron que soy un perdedor y que soy el peor jugador de Need for Speed en el mundo. Pues eso ya dependerá de ustedes. Y bueno, o sea, si manejo un poquito chueco, pues es porque estoy abriendo la libreta. ¡Ay! Acabo de chocar. Y bueno, el saludo de este día es para el Proto Massa, que de eso ya me lo había pedido. Y sin mamada, yo recuerdo que ya te había mandado un saludo, pero no recuerdo en qué video era. Pues, pero bueno, si te gusta el video de Need for Speed, tu nombre ya quedará aquí para siempre. O al menos hasta que yo borre el video o YouTube lo borre. No sé qué pase primero. Y para Agustín Vicente, que literalmente comentó todos mis videos. O sea, gracias, pero, o sea, si vas a comentar todos, aunque sea escribe algo sobre el video. O sea, no simplemente pongas caritas felices, porque YouTube te los marca como spam. Y pues eso no es muy bueno. Bueno, creo que por aquí está un reto de esos. Sí, aquí está. Vamos a hacerlo, ya que estamos por aquí. Vamos a recibir un informe de un vehículo con exceso de velocidad, con rumbo Al este. por la autopista 99. Unidades en la zona y hacia allí. ¿De cuánto será? Ah, que sí hay una patrulla. Bueno, igual servirá para. Si la veo, pues de una vez hago el. Sí, ahí está. De una vez haré los. ¿Cómo se dice? Las. Ah, los hitos, la bolsa, esa cosa. Creo que no me va a ver. Ni siquiera chequé de cuánto, a qué velocidad tenía que ir para tomar esto, pero pues sí lo hice. Qué chido. Y pues el otro sí está un poquito lejos, pero no, pero es que, bueno, sí, aquí hice. Vamos a realizarlo y pues, pero primero vamos al refugio, porque nos queda más cerca, y después entramos aquí a zona libre. Y después vamos a correr. Ay, por cierto, si alguien está viendo ese video hasta este momento, si es que no se ha aburrido de mi forma de comentar, si es que no, aún no. Ah, casi choco. Si es que aún no se aburre de mí, pues quisiera preguntarle que si les gustaría que subiera Need for Speed Underground en streams. Es que la neta, bueno, es que la música es muy chida de Need for Speed Underground. Y pues como, es que si lo dejo en YouTube, pues no se escucha. Bueno, sí se escucha, pero. Pero bueno, escuchamos esto. Tus victorias han causado revuelo y has llamado la atención de Taz. Es el próximo en la blacklist. El tío está como una cabra y tiene un historial tremendo, así que cuidado. Espera tu llamada. Hablamos. Bueno, por lo que veo, ya cumplí. Bueno, me falta esta carrera. Pero yo no recordaba que los hitos te dieran bolsa. Ah, sí, cierto. He vivido toda mi vida engañado. Yo no sabía que las fotografías daban. Yo no sabía que las fotografías daban bolsa. O sea, toda mi vida pensando que la única forma de obtener bolsa era destruir la ciudad. Y acabo de descubrir que. No, era destruir patrullas. Y acabo de descubrir que se puede sacar con las fotos. Y pues, es algo raro. Bueno, ahora sí vamos a hacer esta carrera que está un poco cerrada. Pero pues no importa. Ah, estúpido, estúpido cobalt. Sí, es un cobalt, ¿no? O sea, pero ¿por qué se me cerró así de huevos? De plano los mandó Taz para evitar que yo ganara. O para destruirme, o peor aún, matarme. Son esas preguntas que nunca sabré. Y pues ahora voy hasta atrás por culpa de ese estúpido cobalt. Ah, mira, creo que no son tan buenos manejando. Muchos decían que en teoría, bueno, en los videos,
Bueno, muchos me comentaban, es lo mismo. Que esto de destruir la ciudad no es algo como que algo que necesariamente afecte la historia. Pero, o sea, tal vez simplemente lo metieron para ser motivo de gameplay, para darle más jugabilidad al juego, para que durara más, porque si solo fueran las carreras, pues sí, la verdad es que el juego duraría menos. Pero, o sea, si recuerdan al final de este juego, spoiler, Cross, no, ahora sí que nos da como un seguimiento ya a nivel nacional. Entonces, pues ya, ahora este es, o sea, ¿qué pedo? Se me cerró así de huevos. voy a modificar mi auto y después vemos qué hacer. Es el desafío de la blacklist. Pero vamos a modificar el auto. Me siento estafado, o sea, ¿sí vieron cómo se me cerró? O sea, ¿es en serio? No manches, qué mal pedo. Pero pues bueno, vamos a viajar hasta el... ¿cómo se llama? Hasta esta cosa. Y ahorita regreso. Bueno, ustedes no van a ver que me fui. Simplemente lo voy a recortar y ya. Es común decir. Bueno, ya estamos aquí. Pues vamos a ver qué lo podemos poner. Ya tenemos un poquito más dinero. 28 mil pesitos. Pues bueno, ha de servir de algo. Llevo 4800. Una transmisión. Suspensión. Recuerdo que se lo podía modificar. Algo así, ¿no? No lo sé. ¿Ya le puedo poner nitro? Ah, sí. Qué buena onda, o sea, si ven, mi amato está subiendo muchísimo. Y aún me alcanza, pero ya no lo puedo poner. Lo que son neumáticos, supongo que tampoco. Ah, sí, freno, sí puedo. Supercargador, no creo. Sí, lo sabía, tengo que derrotar a Taz. Y pues bueno, no, ¿qué hago? Vamos a comprar todo esto. Y vamos a cambiar la carrocería. Vamos a ver cuál está bonita. Está horrible. Recuerdo que me gustaba, esta era mi favorita. Pero pues no se puede. Así que mientras vamos a ponerles esta chistosa. Algo que no me gustó es que... Pues es que me gustó y no me gustó. Es que ya todo... O sea, ya viene como equipo de carrocería. Ya no viene como faldones laterales. Faldones... No sé. Faldones de lados. Así se llamaban. No recuerdo la verdad. Pues bueno, en Forza. Esto afecta la velocidad, así que pues vamos a ponérselo. Pues bueno, volvemos a esa carrera que se me cerraron bien horrible. Pues vamos a volver a intentarla. O sea, y se me siguen cerrando. O sea, yo recuerdo que era un tipo de un Supra. Y se me cerró horrible. O sea, si lo recuerdan, digo, ustedes lo acaban de ver. Digo, para mí ya duró un poquito más de tiempo, pero... Pero se me cerró bien horrible. Pude haber sobrevivido, lo sé. ¿Qué pasa? ¿Por qué no acelera? ¿O se aceleró? No entiendo qué es lo que está pasando. Simplemente espero no quedar en último. ¡Ah, sí! Ahorita que perdí, que quedé eliminado, me acordé. Que... Bueno, ya lo había dicho en otro video, pero... Es que me sigue pareciendo gracioso. Que en Burnout... Cuando llegabas al final y quedabas en último lugar, explotaba. ¡Pum! Y ya me decía, así lo he eliminado. Ahora, es que en serio, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿los corredores tienen algo en contra mía? Yo creo que sí, la verdad. Yo creo que me odian. Otra vez estaba viendo un video de Need for Speed. De la historia, contada así como una creepypasta. Estaba interesante, la verdad. Dije, se ve muy chido. Creo que para salir de aquí tengo que usar el tiempo Matrix, le diría yo, cuando era niño. Porque si es... No lo tuve que usar tanto, pero vamos a meter nitro para... No, ¿es en serio? ¿Es en serio que me rebasó? Sí, bueno, es que perdí muchísima velocidad. Pero bueno, al menos no quedé en último lugar. Y Lee es quien ahora está expulsado de la carrera. Y pues bueno, vamos a intentar no volver a perder. Creo que fue este tipo. O sea, simplemente le cambió de pintura al carro que se me cerró. Es que en serio, o sea, se me cerró bien horrible. O sea, íbamos los dos bien. Codo con codo. Cofre con cofre. Y se me cerró así de huevos. Pero bueno, ya lo superaré.
Porque creo que se va a poner a talar los arbolitos. No, no se llevó ningún arbolito, qué estafa. Normalmente yo cuando hago eso me llevo todos los arbolitos. Pero pues ya que no sé si deba tomar el camino largo, porque es que ese tipo me gana al final con la velocidad. No sé, ¿qué debo hacer? No estoy en un stream como para que me respondan, ¿qué debería hacer? No manches, yo ahí voy de estúpido a chocarle por atrás, güey, no mames. No, no, vamos a intentar tomar el atajo otra vez. Y vamos a intentar salir con la ralentización de tiempo para no perder velocidad. No, creo que voy a perder esta carrera otra vez. Creo que voy a perder porque no. Ellos vatos van más rápido. Y sí, voy a perder. No, es en serio, güey, es en serio. No mames. Vean, ahora sí ya. Vamos a evitar chocar, vamos a evitar tomar ese atajo, porque creo que al final hace más... Es peor de lo que... De lo que parece ser. Pues bueno, vamos a intentar ganar ahora sí. Supongo que lo resumiré, porque no creo que valga la pena ya hasta que gane. Así que bueno, ahorita nos vemos. Bueno, me siento estafado. La verdad es que no sé si porque perdí le redujeron la velocidad. No lo sé, no estoy seguro. Pero pues sí siento que el juego se puso más fácil. O era porque yo me estaba concentrando más y no tenía que era lo que pensar que decir. Porque sí, o sea, desde el inicio de la carrera lo rebasé. Bueno, ustedes no lo verán porque lo recorté, pero... O sea, esos árboles, yo acabo de talar ese árbol y ahorita ya lo estaba... Bueno, me tranquilizo. Ah, no, yo talé estos árboles. Pero bueno, no sé si el juego disminuye la velocidad. Digo, la velocidad, la dificultad, si es que ve que estás medio pan para esto. Pero pues... Hasta ahorita siento que el juego se puso más fácil. Porque en serio, en ningún momento me han rebasado. Tampoco he vuelto a tomar el atajo, porque pues ya vi que eso es del diablo. Y simplemente me hace perder. Mira, y por algún motivo ese vato acaba de chocar. Sí, creo que en teoría es un poquito más fácil. O no lo sé, la verdad. O tal vez simplemente chocó por güey. Pero bueno, ya acabamos y ahora vamos a correr contra Taz. Hoy nomás este rolón. O sea, yo creo que iba... Yo recordaba que destruía las patrullas. Pero pues al parecer eso no pasó. Y bueno, por lo que, ya ni siquiera recuerdo qué marca era. Bueno, vamos a rebasarlo de una vez porque pues... Pues no lo sé. Oigan, algo que no sé si sea verdad. Porque antes de ponerle nitro a mi auto, ningún auto tenía nitro. Entonces, en teoría, la dificultad aumenta mientras tú lo aumentas velocidad. Bueno, lo metes potencia a tu auto. Supongo que sí, porque... O entonces, ¿cuál sería el chiste de modificar tu auto si es que la dificultad siempre va a ser la misma? Porque, bueno, o sea, si, hipotéticamente, si yo, mi carro subiera de stock, por así decirlo, o sea, de fábrica... Si yo no lo hubiera puesto turbo ni nada, bueno, no tiene turbo. Pero en teoría, ningún auto debería tener turbo. O no lo sé, la verdad es que no entiendo cómo funciona el juego aún. Pero fue algo que me di cuenta, o sea, que... Ah, ¿qué hice? Estúpido control. Digo, estúpido botón. Es que sí, es un poco medio confuso todavía. No manches, creo que estoy medio güey como para hacer las carreras. A lo mejor me voy a poner a seguir haciendo videos de historia, creo que soy mejor en eso. En ese otro teclado. No quieren donarme dinero. No es cierto. Para comprarme otro teclado. De hecho, ya tengo muchísimo tiempo con ese teclado. Ya llevo como 4 años. Y no me lo compré porque no tenía. Dije, este está barato. 400 pesos. Un combo de teclado y mouse. Y hasta ahora sigue funcionando. Y es inalámbrico. Así que pues... Pues aún funciona. Es marca Logitech. Logitech debería patrocinarme.
Siempre todo lo que compro es marca Logitech. Pero bueno, llevas el 66% de la carrera y pues Taz no ha demostrado por qué es el número 14 de la Blacklist. Sony me dio más problemas. Supongo que... Es que hasta mi hipótesis es que los únicos autos que en serio tienen modificaciones y que no avanzan contigo son los de la Blacklist. O sea, si yo ahorita tuviera mi auto de stock, él tendría su auto con todas las mejoras que tiene ahorita. Y entonces, pues obviamente para mí sería más difícil. Pero... pues eso es lo que yo pienso. No sé ustedes qué piensen. Es lo que creo que pasa porque, digo, si no, no existirían las mejoras. ¿Están de acuerdo? Estoy a punto de llevarme a esa cabina de peaje, pero no lo voy a hacer porque... las carreras acaban... literalmente... cuando tú acabas. El carro está bonito. Por lo... aquí ya no hay aquí ya no hay que tengas que tener un límite de... como que de culés. Culés, ¿eh? Esa madre no existe. Como que tu carro de... ¿cómo? De estilo, puntos de estilo, algo así. Aquí ya no existe, ¿verdad? Ay, güey, casi choco. En Underground sí, o sea... recuerdo que si querías correr contra un güey, todo tenía que tener cierta puntuación de... puntuación de puntos, cierta puntuación de estilo para que pudieras correr, y si simplemente no la tenías, pues tenías que mejorar. Yo recuerdo que un amigo pues no sobrevivió eso porque se acabó el dinero mejorándole el motor, pero su auto casi no le había modificado nada. Ahora sí que siempre le ponía lo mínimo y llegó un punto en el que su auto le... ahora sí que para seguir compitiendo le pedía un mínimo de estilo y él ya no tenía dinero para comprarle nada. Y entonces ya no sé qué hizo, o sea, no sé si se podía hacer otra cosa, no sé si podía repetir carreras para ganar más dinero, no lo sé. Pero pues hasta donde yo sé, el vato se quedó ahí. Pobre hombre. niño en ese entonces, o era un chavo, no recuerdo. Algo que no, como lo dije en el video anterior, lo que nunca me gustó de tener los gráficos en alto es que se ve todo borroso cuando ya vas muy rápido. Cuando sueltas el nitro, sí, medio se ve más borroso, pero no es tan peor. ¡Ah! Rayos, se me olvidó que estaba este atajo y casi no lo tomo. De hecho, casi choco. Casi choco por intentar tomarlo o no tomarlo, no sé. Entré en pánico. Lo bueno es que lo controlé. Recuerdo que aquí era malo tomar ese camino. Ahorita porque mi auto no es tan rápido, pero cuando es más rápido, era un suicidio. Es que aún no recuerdo. Yo recuerdo que me sabía el mapa de Rockford como la palma de mi mano, pero pues ahorita ya tiene muchísimo años que no juego, así que también por eso no soy tan bueno. Pues bueno, ya está a punto de acabar la carrera y pues vamos a terminar de una forma chida. ¡Pim! Ah, y mi derrape no se ve, pero pues ya que acabamos de ganarle a Taz. Tazmania derrotado. Continuar. Y bueno, vamos a ver, voy a sacar siempre las... es que la verdad es que no sea más interesante su carro, o sea, no lo necesito, pero pues para tenerlo así. No más como que de acuerdo. Bueno, ya me lo gané. Así que vamos a ponerle mejoras de componente única, a ver qué es lo que me da. Pasa a la parte trasera de una tienda One Stop para una mejora única de capó de cualquiera de tus coches. Vamos a ponérsela al Cobet. Vic, siempre uso tu carro, men. Si no lo gano, no sé qué voy a hacer. Pero este es de los autos que siempre uso de Vic. Duración de la persecución. Este tío lleva más tiempo en la 13ª posición de lo que le gustaría. No parece capaz de escalar posiciones, pero nadie consiguió desbancarlo. Es vago y peligroso. O sea, y es que aquí ocurre un error de cronología, porque se supone que Razor, Ron y Taz ya lo rebasaron. O sea, ¿qué pasa? Felicidades. Ya estás dentro. Quiero enseñarte algo. Te he conectado a la base de datos de la policía. Tienes una central de estadísticas. Cuanto más llamas la atención de la poli, más revuelo creas y más pasta puedes ganar. Así que no pierdas de vista la central. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Nada para ti. Eres un encanto. Y tienes suerte.
Pero para permanecer hace falta algo más que suerte. Y será mejor que andes con cuidado porque... nunca se sabe lo que puede pasar, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿También vas a trucar este buga? Mía, no sé a qué estás jugando, pero voy a averiguarlo. Este perdedor no va a durar nada. Y cuando se queme, se acabaron los viajes gratis para ti. Sigue en lo alto de esa lista. Tengo que irme. Ya hablaremos luego. Bueno, nos acaba de platicar Mía. Bueno, me callo otra vez. Me has impresionado. Taz te subestimó y lo ha pagado. Que no te pase a ti. Luego seguimos hablando. Bueno, estamos en una tienda, así que pues vamos a probar esa prueba única. Supongo que tengo un mensaje de texto, pero pues... no pasa nada. Así que bueno, vamos a entrar a la tienda y ver esa parte única. Ah, mira. Capo. Pero pues estos yo los veo siempre, o sea, ¿en serio son únicas? Pues yo las veo muy normales. Sí, siempre lo pongo, esta es la que más me gusta, Trio Slot. Pues bueno, en teoría, se supone que me la regalan. Bueno, no me la regalan porque me la gané. Bueno, de una vez vamos a ver qué se le puede mejorar, porque recuerdo eran los neumáticos que le podía poner el profesional. Los frenos ya tiene y el supercargado. Ya va a tener turbo mi coche. Si me alcanza, así. Bueno, por el momento es todo. Y pues vamos al garage para ver cómo está mi nuevo auto. O sea, ya suena diferente, ¿eh? Suena más potencia. Y pues vamos a ver qué es. Bueno, ya lo veré el próximo capítulo. Entonces... voy al refugio. Entonces, como les dije, o sea, coméntenme qué les pareció. Llevo el 8% del juego. O sea, si quieren que los divida en videos de... no sé, si fuera a durar una hora. Este yo creo que va a durar como una hora. Pues ya es algo... muy, o sea, en teoría ya es mucho comparado con los anteriores que duraron media hora. Pero o sea, les gustaría que lo dividiera máximo de media hora, máximo de 20 minutos. O que lo recortara. Pues bueno, ustedes díganme. Y bueno, vamos a ver nuestro nuevo auto. Cobat es... no, es un Lexus. Sí, es un Lexus, ¿no? Vamos a visualizarlo. Bonito auto, bonito. No es mi favorito, pero... está guapo. Está chulo. Y pues este es el auto de Taz. Taz. No, nunca me gustó este auto. Pero pues lo tengo nomás para que se vea bonito ahí. Tengo una duda, ¿se pueden conseguir todos los autos de la Blacklist? No, nunca lo he sabido. Pero bueno, nos vemos en otro capítulo. Si quieren saludos, pues simplemente coméntenlo. Bueno, adiós y pues cuídense.